José Carlos Gómez, director de la agrupación musical Santa Cecilia de Calzada de Calatrava. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Acabáis de bajar del escenario. ¿Qué valoración hacéis de vuestra participación en este certamen? Pues la valoración es muy, muy positiva. La verdad es que hemos tocado muy a gusto. A pesar de ser al aire libre, que no ser un sitio cerrado, hemos tocado muy cómodos. Nos ha respetado el aire y la verdad es que muy bien, buenas sensaciones. ¡Bravo! ¡Bravo!
Juan Manuel Alarcón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Director de la banda de música Santa Cecilia de Ayato. Por supuesto, Santa Cecilia de Ayato. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha dado la actuación? Pues ahora en este momento estamos muchísimo más tranquilos, más relajados. Bueno, la verdad es que han sido unos meses, como imagino como todos, de arduo trabajo. Y realmente el fruto que se ha conseguido en la interpretación aquí en el certamen, pues yo creo que estamos muy contentos todos. Bueno, es una interpretación que exige de mucha responsabilidad, muchos nervios, pero eso siempre es bueno, ¿verdad? Que haya tensión a la hora de interpretar. La tensión siempre tiene que estar la tensión, la intensidad, como dicen un poco los futbolistas, ¿no? Pues tiene que estar, todos esos elementos tienen que estar ahí. La verdad es que la banda se ha comportado muy bien, a un nivel muy, muy bueno, pienso yo. Desde el primer momento os habéis metido al público en el bolsillo con ese Valencia, ¿no? Ha sido la carta de presentación. Hombre, ya teníamos que aprovechar que somos valencianos y realmente pues nos lo ponía fácil con el pasodoble, que es una maravilla, la verdad. ¿Cómo está viendo el nivel del resto de bandas? Pues bien, la verdad es que teniendo en cuenta la dificultad que entraña la obra obligada, pues muy bien. Me falta escuchar la siguiente, pero bien, yo creo que bien. Y la obra de libre elección, cuéntanos, ¿por qué ha sido esa? Bueno, como el tema era un musical, pues estuvimos barajando varias opciones. También estuvimos barajando Miss Saigon, Fantasma de la Ópera, pero como también era un tema el minutaje, que teníamos que acotarlo a 12 minutos, pues buscaba una obra que tuviera bastante coherencia bastante, y aparte que yo me sintiera a gusto y que los músicos también se sintieran a gusto. ¿Qué os está pareciendo la organización de este certamen internacional de bandas de música Villa de Dos Barrios? Pues me ha sorprendido, realmente me gusta. Llevamos ya toda la mañana y toda la tarde, pero en realidad es un buen ambiente, buena acogida y realmente el sitio pues está bastante bien. Maestro, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Nous vivons sans compter.
César Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo os habéis sentido ahí arriba, en el escenario? Pues yo me esperaba mucho más nervios, pero no sé, de ver las caras de los músicos que estaban tranquilos y que me transmitían seguridad, pues lo he llevado muy bien, la verdad. Un certamen consolidado, muy reconocido, y eso impone, ¿verdad? Impone mucho, y con un jurado de tan alto nivel, uf, increíble. Pero bueno, lo hemos pasado y yo creo que lo hemos pasado con nota. Y ahora ya que decidan ellos y nada, a esperar. ¿Ese es el balance que haces de la actuación? ¿No notable, sobresaliente? Para mí, sobresaliente. O sea, se han portado los músicos, han dado de sí el 110% de sus posibilidades. Son músicos amateur. Los únicos que teníamos profesionales son los refuerzos y alguno de la banda, pero muy poquitos. Los demás son amateur. Muchos meses de trabajo, ¿verdad? Muchos meses, muchas horas, muchas clases individuales. Bueno, es una locura. Es fundamental para preparar un certamen de este tipo, ¿no? Así es. Sin esas horas, sin el estudio en casa, sin los profesores, habría sido imposible, imposible. Bueno, habéis interpretado un musical como obra elegida por vosotras de elección libre. Uh-huh. ¿Por qué exactamente esta obra? Sí, bueno, como he dicho anteriormente, Miss Saigon, en un viaje que hice a Londres, la escuché en directo en un teatro de Londres y fue espectacular. Me llenó de tal manera que dije, en este certamen tiene que sonar Miss Saigon. Y así ha sido. César Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a preguntarle al alcalde, ¿cómo lo está viendo? Pues ya ves, la calidad de música que tenemos tenido esta noche entre nosotros. Queda la banda local, ¿no? Queda la banda local, ya fuera de concurso, pero veréis qué repertorio más magnífico vamos a disfrutar ahora mismo. Alcalde, la noche no podía ser más buena. No podía ser mejor. Es que el clima que tenemos, una temperatura ideal, de verano intenso, pero de verano agradable en esta noche. Y además el público ha respondido. El público, ya ves, estamos con más de 1.200 personas sentadas y con mucha volatilidad, se van saliendo, entrando, pero sí que tendremos en torno a 2.000 personas, más 500 músicos en el recinto ahora mismo. Sobre todo mucho respeto, mucho silencio, ya ¿no? Ya veis, como ya os dije cuando hemos empezado esta tarde, os dije que en Dos Barrios se sabe escuchar la música y que nos encanta escuchar la buena música. Y el respeto a todos los trabajadores, a todos los músicos que tanto trabajan para llegar aquí en estas condiciones, pues eso se manifiesta evidentemente en este auditorio lleno de respeto. Usted, alcalde, tendrá su quiniela, esa se la reserva, ¿no? Claro, yo me la reservo, que se moje quien se tiene que mojar, en este caso, que es el jurado. Muchas gracias. A vosotros.